Este es el pedal Voyager Overdrive de Walrus Audio, un pedal True Bypass de distorsión Overdrive que también puedes usar como preamp. Voyager puedes obtener mayor presencia en tus solos y acompañamientos, y niveles sutiles de distorsión, todo sin que pierdas la definición de lo que toques en cada caso. En este pedal encontrarás un set de controles simple y directo, de tres perillas. Una de volumen, que regulará el nivel de salida del efecto, otra de tono, para ajustar la frecuencia de la señal y diferenciar entre sonoridades graves y agudas, y una perilla de ganancia, para regular el nivel de distorsión. Hoy lo probaremos conectado a una Stratocaster American Standard y a un amplificador Fender Blues Junior 3. Probemos con una nueva configuración, a modo de preamp. Aquí vamos a agregar calidez al sonido sin interferir mayormente en la señal, lo que te otorga matices y texturas con buenos balances y no mucha distorsión. Tal como si estuvieras controlando la ecualización de tu amplificador directamente, o como si se tratara de un amplificador a tubos, el Voyager agrega armónicos a tu sonido sin perder nitidez, lo que resulta ideal para generar diversas líneas melódicas. Veamos lo que este pedal nos ofrece para acompañar rítmicamente. Al girar las perillas de gain y tono, el Voyager aumentará su presencia en los solos y guitarras lead. Algo más o menos así. Como toda la línea de pedales Walrus, el Voyager propone objetivos claros. En este caso, la posibilidad de experimentar con la distorsión sin perder la naturalidad de lo que ejecutas, agregando brillo y profundidad a tus acordes y la presencia y calidez necesaria a tus solos. Thank you.
Thank you.